¿Qué tal amigos? Mi nombre es Brian y el día de hoy les traigo un nuevo review de una motocicleta bastante interesante, que es la RC125 de la marca Italika. Esta motocicleta también es de un amigo, la acaba de adquirir hace poco, se acaba de meter al mundo del motociclismo y es una moto que la verdad está bastante interesante. Es un calco de alguna manera de una Suzuki GN125, pero creo que Italika lo hizo muy bien porque en cuestión de calidad se siente mejor que muchas otras motocicletas y la potencia no deja nada que desear. Así que acompáñenme al review, vamos a ver parte por parte algunas cosas positivas y negativas de esta motocicleta y deja en los comentarios si crees que puede ser una motocicleta para ti. Si te gusta, si estás tras de ella, vamos a ver si te conviene. El diseño, la verdad es que es algo impresionante. Creo que es el fuerte de esta motocicleta. Esta motocicleta pues básicamente tiene unos rines de aluminio hermosísimos. Tiene freno de disco delantero, tiene un freno de tambor trasero. Es un estilo clásico, vamos a decir chopper, custom, como quieran llamarle. Pero saben a qué tipo de motos nos referimos. La verdad es una moto bastante sencilla, no tiene muchas tapas, prácticamente solamente tiene dos. Y tenemos el tanque en su modo más puro de la motocicleta. En la parte de aquí podemos darnos cuenta que tiene muchísimo cromo. Empezamos en la parte de las tapitas de las intermitentes o direccionales. ¿Tienes intermitentes? No, ¿verdad? No. Ah. En la parte de aquí tenemos mucho cromo. Empezamos por aquí, por lo que son las direccionales. Vemos que es cromado. Tenemos los amortiguadores cromados, que todo esto es de metal. Tenemos el escape cromado, que viene en cromo hasta la parte de aquí. Y también tenemos en la parte de adelante algunos detalles en cromo. Por ejemplo, los espejos. Tenemos esta parte que es la base del faro y también las direccionales. Si les gusta el cromo, pues es una muy buena opción. Déjenme decirles que no vamos a ver muchos datos técnicos, pero vamos a ver experiencia. En mi experiencia yo mido 1.70, puedo poner mis dos pies sin ningún problema, o sea que es una moto baja. La mayoría de motos custom son muy bajas. Puedo decir que esta está un poquito más alta que la TC250 y más o menos, no, sí está también más alta que la RC150, ligeramente. Tiene una postura pues recta, la verdad es que está cómoda, es casi a 90 grados aquí. No se van a cansar tanto, el asiento está bastante amplio, aunque está un poquito duro. Siento que después de un rato ya te puede cansar, pero en general la posición junto con la posición del manillar, la posición en la que estamos sentados, va a ser bastante cómoda, ¿de acuerdo? Entonces podemos estar cómodos. Si quieren aprender, creo que es una muy buena opción porque pueden poner sus dos pies en el piso. Los espejos la verdad es que están bastante bien, creo que se ve lo suficiente. Me gustaría que a lo mejor no terminaran en puntita o que estuvieran invertidos, pero se ve bastante bien. No me hace falta visibilidad, que están bastante abiertos entre ellos. No veo mis hombros nada más, así que eso me gusta. En muchas otras motos están muy juntos o incluso como más chiquitos. Entonces ese es un punto a favor. Si nos vamos al apartado del tablero, tenemos suficiente información. Tenemos en esta parte lo que es el velocímetro. Podemos ver que llega hasta 120, pero realmente no va a llegar a esa velocidad. Va a llegar más o menos, yo creo que como unos 100 km por hora, ya un poquito forzada. De este lado está el indicador de combustible, que se agradece. Muchas motos tipo custom no la tienen. Tenemos RPM, que son las revoluciones por minuto, que eso también se agradece para saber cuándo cambiar de velocidad. Y en esta pantallita se va a ver lo que es la marcha engranada. También tenemos indicadores de luces altas, de neutral y de direccionales. Así que creo que en el apartado del tablero está bastante bien. Las luces la verdad son bastante grandes, aunque el detalle es que todas son halógenas. Vean, si alumbran creo que bastante bien. De este lado tenemos la direccional derecha, direccional izquierda. No tenemos intermitentes, ahí como que sí me gustaría tenerlas. Tenemos aquí luz de paso y podemos ver el faro principal, que alumbra bastante bien, suficiente diría yo. Sabemos que es moto custom, digamos que sí da el ancho, aunque yo sí le cambiaré a LED varios detallitos. ¿Para qué? Principalmente por nuestra seguridad, ¿ok? Vamos ahora a escuchar el sonido del motor, que la verdad pues es un sonido rico, es suave pero ronquito. Entonces tenemos, ya dijimos que tenemos lo que es el escape cromado, está así como en unas horas al día, se ve bastante bonito. Y este es más o menos el sonido. No se escucha nada mal. Díganme aquí abajo si les gusta pues que sea una moto ruidosa o que no sea una moto ruidosa a la hora de elegir una motocicleta. Un detalle bien padre que me gusta es que no te vas a tener que preocupar por tu calzado, por dañarlo, ¿no? Como yo ya tengo a lo mejor dañado algo, dañar tus dedos
después de una jornada larga de trabajo o de recorrer todo el tráfico, porque tenemos una palanca pues de doble accionamiento. ¿A qué me refiero con esto? Podemos bajar velocidad con la parte de adelante y con el talón podemos subir de velocidad sin ningún problema, amigos. Así que ese es un punto a favor, porque igual no muchas motocicletas lo traen, de hecho casi ninguna. Y eso está bastante padre porque es menos cansado y no dañas tus zapatos. También vamos a contar con encendido con patada, que nos va a ayudar a encender la motocicleta cuando se acabe la batería. Eso está bastante bien, me gusta mucho que las motocicletas tengan eso, porque así ya no lo tienen que andar pues empujando ni nada de eso. Ok, otra parte muy padre es que el asiento del copiloto, porque sí tenemos asiento de copiloto, está bastante amplio. Igual no es la esponja más suave, pero es bastante amplio. Tenemos los posapiés de este lado que se ven de pues buena calidad, se ve que van a durar bastante. Y ya tenemos incluida una parrilla, eso está bastante bien, ya no nos vamos a tener que comprar una parrilla extra y aparte tener que estarla buscando o adaptando. Ya viene la parrilla incluida, donde van a poder poner un top case, una cajita, lo que ustedes quieran. Ahora vamos a hablar de las cosas más importantes que seguramente te están interesando a ti. Si hay algo que se me esté pasando, déjalo en los comentarios y con gusto te voy a responder. Pero vamos con el apartado del motor. ¿Cómo se siente la potencia? ¿Cómo se siente la aceleración? Aquí, sorpresa, es una moto 125, pero eso no quiere decir que sea una moto lenta o con poco torque. Déjenme decirles que si le sueltas el clutch un poco rápido o le aceleras de más, vas a ser un caballito si no estás acostumbrado a este torque. Porque a pesar de ser muy pequeña, la verdad es que te da un jaloncito inicial. O sea, no se siente como tan constante el inicio cuando arrancan. Da un jaloncito y la aceleración te la da luego, luego. De hecho, se me hace muy similar en potencia a la RC150. Podría entonces decir que es prácticamente la misma moto, pero con un motor más pequeño, como que está un poco mejor aprovechado. No lo sé, es mi perspectiva. Siento que tiene más torque que esa moto. Me recuerda un poquito al torque de la Spitfire 200. Y en la aceleración, sí acelera bastante, bastante bien, rápido. Como que sí te responde al instante, no se tarda, no se siente sonsa. Va, eso está muy padre, creo que me sorprendió bastante, no estoy exagerando, ok, de verdad me sorprendió bastante. Y otro detalle es que casi no vibra, me sorprendió mucho que no se siente como tantas vibraciones en esta motocicleta. Obviamente en ese tipo de motos siempre se van a sentir vibraciones, lo sabemos, pero no son tantas en comparación con algunas de sus hermanas. Así que creo que eso está bastante padre, puedes ir relax. Yo creo que le puedes sacar unos 80 a velocidad crucero sin ningún problema. Que la moto pues te dé, pues ahora sí que, pues una buena conducción, una comodidad que tú vas a esperar, ¿va? En el caso del frenado vamos a tener un disco de freno delantero y tambor trasero. El disco de freno delantero es de un solo pistón, pero es más que suficiente para la motocicleta, ¿ok? No corre tanto y se agradece demasiado que una motocicleta 125 ya traiga disco delantero. Que si se ponen a ver, a investigar un poco, la mayoría de 125 no traen disco delantero. Como que se quedan mucho en tambor y tambor. Que a veces es suficiente, ¿no? Por ejemplo, vamos a pensar en algunas Honda. Vamos a pensar incluso en algunas Yamaha. Que sí sé que van a decir, ah, es que son de mejor calidad y no se compara ni siquiera hasta con el tambor. Puede estar genial, pero en Itálica se agradece demasiado que tengamos pues este tipo de seguridad, ¿va? Vamos con otro apartado que también va a estar padrísimo. Es la suspensión. Es una suspensión pues normal, pero está muy suavecita. Me gusta para ciudad, siento que está súper bien. No rebota tanto y tampoco está nada dura. Así que creo que, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, va a estar bien padrísimo este aspecto de pues que van a estar cómodos. No van a estar como pa, 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 ¿no? Con los baches. O no van a estar saltando en la parte donde esté recta y le estén acelerando. Se siente muy cómoda, como que es un buen equilibrio. De hecho, creo que esta motocicleta, de verdad, lo voy a repetir, me sorprendió mucho porque tiene un buen diseño, tiene buenas prestaciones. El precio a lo mejor podría decir que unos 3 mil pesitos más barato estaría ya increíble, ya sería una ganga, porque es una muy buena motocicleta. Aparte de que es muy personalizable. Por ejemplo, aquí el dueño, mi amigo, le quitó los emblemas y probablemente le haga algunas modificaciones. Le puede poner una caja, le pueden poner alforjas, le pueden cambiar focos, le pueden hacer lo que ustedes quieran, porque este tipo de motos se prestan para eso. Vamos a escuchar también un poquito acerca de su opinión de esta motocicleta, ya que lo tenemos aquí mismo. Tenemos la oportunidad de que nos comente pues qué es lo que le gusta más de esta moto, por qué la eligió, y ustedes también compartan su opinión. Vamos con mi amigo. Yo elegí esta moto porque me gustó el diseño, así de fácil, me gustó el diseño. Yo no quería motos,
yo la verdad consideraba, porque las que había visto de Italica es las que hacen como semideportivas, que son como colores neón, y pues a mí no me gustan tanto los colores neón. Un día pasamos al famosísimo lugar donde venden puras motos Electra. Vi puras motos feas, feas, feas. Y de repente estaba esta, la chula. Y pues ya, básicamente me cautivó a la vista. No me importó nada. Pues ya conduciéndola después de un tiempo, algo que pues me gusta es que siento como mucho control, sobre todo por los frenos. Siento que funcionan muy bien los frenos, que funciona muy bien el clutch, que es muy fácil como de estar acelerando, cambiar velocidades. O sea, ya una vez que te acostumbras, es como muy libre. Es como, sí, se me hace muy sencilla de manejar, es cómoda. Al estar con los brazos así, al menos a mí se me hace bastante cómodo, se me hace bastante no cansado. Sí, después de un tiempo se lastima el trasero, porque sí, el asiento es un poco duro, pero la verdad es que sí es una moto muy cómoda para manejar en ciudad. Creo que es una buena opción por la potencia.